nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús el Cristo, quien verdaderamente ha resucitado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. María, que había quedado afuera llorando junto al sepulcro, mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» María respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo, «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, «Rabboní», es decir, «Maestro». Jesús le dijo, «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho esas palabras. El encuentro, el primer día de la semana, de María Magdalena con Cristo, es también un encuentro que Jesús quiere tener desde el comienzo de su tiempo de resurrección con cada uno de nosotros. Nos quiere, en primer lugar, purificar de toda tristeza, de toda secuela que hubiera dejado haber sido testigos de su pasión y muerte. Y por eso viene a secar nuestras lágrimas y viene a hacerse cargo de todas nuestras tristezas, dolores, desazones y problemas. Nos diría una vez más a cada uno y por el nombre, no llores. E interesado por lo que nos hace sufrir, nos preguntaría, ¿por qué lloras si yo estoy aquí para consolarte? Y quienes vivimos esta Pascua, quienes realmente hemos hecho ese paso de muerte a vida, de tristeza a gozo, somos ahora también mensajeros. Como la Magdalena, hemos de ir a anunciar a muchos hermanos que hemos visto a Cristo, que hemos podido estar con Él, que hemos vivido este misterio de fe que acaba de concluir y cuyos frutos se prolongan por 50 días. Y que Él nos envía a transmitir esa buena noticia, pero que en primer lugar es la experiencia pascual con Cristo. Lo que hemos visto del Señor, lo que Él nos ha dicho en su palabra, lo queremos comunicar a los demás. Pidamos al Espíritu Santo la sabiduría, el gesto profético y ante todo la alegría pascual para transmitir este mensaje a cada uno, especialmente de los que todavía siguen llorando, de los que aún están atribulados y tristes. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que hoy cuenta con nosotros, como con la Magdalena ayer, para comunicar el mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.